Especial que es el Shabbat, es un día de bendición, ¿verdad? Todos los días son iguales, pero hay un día específico donde se abre una ventana que da hacia el oriente, dice la palabra, y es en el Shabbat. Y para poder identificar el Shabbat, tenemos que buscar el calendario de la Torá. En el calendario gregoriano nunca vamos a encontrar estas fiestas, ya que estas fiestas son del Eterno y las que están en el calendario gregoriano son creadas por el sistema romano. Amén. Bueno, yo quiero que abran la palabra del Eterno en Ageo. Este es un mensaje un poquito sencillo, pero a la vez complicado y profundo. Se necesita un poquito de atención, que no se vayan a distraer para que lo puedan asimilar. Para que lo puedan entender. ¿Estamos listos? Ageo capítulo 1 verso 1. Dice la Torá, el Taná, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo. ¿Quién fue el motivador ahí? Diga conmigo, un profeta. ¿Qué es lo que hace un profeta? Tiene tres características un profeta: exhorta, motiva y consuela. Y vino a hablarle primero a Zorobabel, hijo de Salatiel. Ya conmigo, Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Yahweh de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. Diga conmigo, estaban perdidos en el tiempo. ¿Sabe que a veces nosotros pensamos que no es el tiempo y sí es el tiempo? Entonces tuvo que venir un profeta a decirle: ustedes están diciendo que no es el tiempo, pero es el tiempo. Amén. Levante su mano, diga: Padre, en esta noche saca pan de tu palabra y alimenta mi espíritu, edifica mi vida. Por los méritos de tu hijo Yeshua, en este Shabbat háblame, exhórtame, edifícame, ábreme el entendimiento, en el nombre de Yeshua, amén. Bueno, en esta noche voy a hablarles de un personaje, y el mensaje se titula así. Es un mensaje textual, pero tiene un trasfondo histórico y cabalístico bastante interesante. En esta noche les voy a hablar de Zorobabel. Diga conmigo, Zorobabel. La pronunciación correcta es Zarababel, Zarababel. Este era un personaje muy significativo, muy importante. El profeta Ageo lo vino a motivar y le dijo que era el tiempo de empezar a edificar la casa de Yahweh. Amén. Y en esta noche voy a hablar precisamente de Zorobabel. Pero antes de hablar de Zorobabel, les quiero dar un trasfondo histórico. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, estuvo cautivo por 70 años y muchos perdieron la lengua Kadosh, el hebreo, que es la lengua de Eber, que era semita y era uno de la línea de los adoradores. Eber quiere decir hebreo, que viene del otro lado del río, o sea que viene del Edén, viene del Cadán, donde se habla la lengua de origen del Gan Edén o del paraíso, la lengua hebrea, la lengua Kadosh. Entonces, entre los semitas sobrevivió un hombre que se llamó Eber. Y este Eber le enseñó a Abraham y le enseñó a todos los de la línea semita la lengua de Adán, la lengua del Edén. ¿Cuál es la lengua de Adán? ¿Cuál fue la lengua que habló Adán? La lengua que habló Eva. Bueno, si hablaron una lengua, tuvieron que haberla aprendido de alguien. Y ese alguien es Elohim, porque dice la Torá
que cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Y dice la palabra: y dijo Elohim. En la Biblia que nosotros tenemos por ahí traducida, latinizada, dice: y dice Dios, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Todas las cosas que estaban en lo invisible fueron transportadas a lo visible y ordenadas con la lengua Kadosh, con el poder de la palabra. Entonces, ¿cuál idioma utilizaría Elohim si aún las lenguas o los 70 dialectos de la Torre de Babel todavía no se habían manifestado en la tierra? La lengua que usó el Eterno es la lengua hebrea. Por eso Satanás no quiere que nosotros estudiemos esa lengua, porque es la lengua del cielo, es la lengua Kadosh, es la lengua del bendito sea que hizo los cielos e hizo la tierra. Amén. Ahora, yo quiero poner otra chispa de luz antes de empezar a hablar de Zorobabel. Hay una palabra que en el lenguaje popular se usa y es: uy, esa persona está arrepentida. Y nosotros hemos tipificado esa conducta como alguien que llora. Entonces, cuando alguien llora, decimos: está arrepentido. Y arrepentimiento en la Biblia no es llorar, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, pero por eso no se van a salvar. Dice la palabra que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, en el reino de los cielos o en el lenguaje de la Torá, el Señor no se mueve por emociones, se mueve es por actitud y por acciones. Y hay una palabra que me gusta bastante, que es la palabra hebrea techubá. Y techubá no es llorar, esa es la palabra correcta del original, latinizada posteriormente, la transformaron en arrepentimiento, pero está mal aplicada. La palabra techubá no es llorar, sino volver al lugar de origen. Hay personas que lloran en el momento, pero al otro día no vuelven al lugar de origen. O sea, no restauran su condición original, sino que siguen reincidiendo en su misma falta. Lloran, lloran, se entristecen por las malas acciones, pero nunca toman la acción de hacer techubá, que es rectificar y arreglar su mala conducta. Ahora, la palabra techubá tiene tantos niveles de interpretación que dice volver al Kadán, a una vida plena. ¿Dónde fue que el hombre inicialmente estaba? Estaba en Chalón, estaba en Menujá, estaba en el huerto, estaba en el Edén, estaba en la vida plena. Y cuando pecó y quebrantó los mandamientos, fue expulsado de esa vida abundante y cayó en esta dimensión del valle de la sombra de la muerte. ¿Aló? Ahora Yeshua quiere que el hombre haga techubá, o sea, que regrese a donde estaba antes. Por eso dice la palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundante y esa vida plena no la vas a conseguir en esta dimensión caída. Tienes que regresar al Kadán, tienes que regresar al Edén, tienes que entrar en ese Shabbat, tienes que entrar en esa dimensión, en ese nivel de luz, en ese nivel espiritual, es donde tu alma va a encontrar el verdadero reposo. Oiga, pero en esa rectificación, en ese regreso que a veces el hombre quiere hacer, aparece un sistema que se llama el Clipot o Babilonia. Un sistema fantasioso, un sistema engañoso, un sistema muy parecido, paralelo. Y eso es lo que quiero yo en esta mañana, empezar a hablar de Babilonia,
antes de empezar a hablar de Sara Babel. Sara Babel, oiga bien, Sara Babel. El Señor habla con Sara Babel y le dice: Sara Babel, es tiempo, a través del profeta Ageo, le dice: es tiempo que empieces a edificar mi casa. Ustedes dicen que no es tiempo, pero es tiempo de que empiecen a poner los primeros cimientos. Y dice la palabra que el primero que despertó el profeta con el espíritu de la profecía fue a Sara Babel. Pero no podemos hablar de Sara Babel sin primero saber qué es Babel, qué es Babilonia. Cuando nosotros miramos Babilonia, tiene varias connotaciones. Y es el sistema corrupto, óigalo bien, el sistema corrupto y sucio que creó el mismo Nimrod, un sistema permisivo, lleno de anarquía y corrupción espiritual, donde la brujería, la parapsicología, la política, la religión, la economía, la ciencia se mezclan y van unidas de la mano, pero se transforma en un sistema idolátrico, pagano y caído, un sistema corrupto. Diga conmigo: Babel. Es todo sistema corrupto, lleno de mentiras combinadas con verdades. Cuando una persona tiene verdades con mentiras, es porque está en Babilonia, es porque está en Babel, es porque está en la mezcla. Es la falsa adoración acompañada también de verdades. Es lo dual, es lo bífido, es la mezcla, lo mistiado. Ahora, si queremos entrar, escúcheme bien, a niveles altos de luz y de revelación, debemos limpiar nuestros corazones y soltar las contaminaciones de Babilonia. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? Dice la palabra que Abraham salió de la mezcla, diga conmigo, de Babilonia, de Ur de los caldeos salió Abraham para recibir una cultura revelada del cielo, con un nuevo calendario, con un nuevo Elohim, con una nueva cultura, con un nuevo nombre revelado, con nuevas leyes, con nuevas normas, con un nuevo sistema de adoración, con un sistema de adoración revelado de los cielos, con una nueva visión del cosmos y del mundo. Radio Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo, a través de www.radiointernacionalmesianica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas.